representación de mis vecinos del barrio Villa Mercedes 2 y Conjunto 5, quiero expresar nuestra gratitud hacia su compromiso cumplido, que es la tan esperada pavimentación de nuestras calles. Con cada acción hacia nuestra comunidad, nos demuestran que hay resultados y progreso. Gracias, porque somos testigos de que la zona de las Pampas no son ignoradas. Muchas gracias, porque lo prometido se cumplió. Queremos decirles que no están solos, que como vecinos y ciudadanos pondremos nuestro granito de arena aportando siempre a favorecer y embellecer nuestro querido barrio y nuestro querido pueblo de Villa Mercedes. Que día a día se pueden observar los adelantos y el crecimiento como comunidad que a su vez son resultado de la unidad y el compromiso de involucrarnos en las acciones del gobierno. Por eso, muchas gracias. Señor Intendente, solo queda pedirle y comprometerlo con otro sueño. Deseamos un bien común, que es el desagüe de las cunetas y la respectiva impermeabilización, ya que considerando los desniveles del suelo, imposibilitan la circulación de crecientes que predominan en la zona en diferentes épocas del año. Además, contamos con dos espacios, dos baldíos, donde podría ocuparse para un salón multiusos y una cancha para nuestros niños, con el fin de que sea un espacio de recreación nuestro barrio. Sabemos que es mucho su trabajo y tiene muchos pedidos, pero también sabemos que cuenta con un equipo de trabajo que se compromete y se ocupa a su debido tiempo de las inquietudes de la gente. Por eso, nuevamente, muchas gracias y adelante con su labor. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos los presentes. Gracias. En esta localidad de Villa Mercedes, desde que nos hemos puesto a consideración, ustedes mayoritariamente nos han dado el apoyo en las urnas. Por eso, mi compromiso ha sido devolver ese apoyo con una, primero, preocupación y ocupación y cumplimiento de las necesidades o de la satisfacción de las necesidades que ustedes tienen como vecinos. Por eso esta noche, dentro de la emoción que me embarga, porque me hace acordar cuando como presidente de la Unión Vecinal cortaba la cinta del pavimento de la calle Giralacha, que era un sueño que con muchas personas mayores que vivieron toda su vida sin tener la calle pavimentada y que nosotros habíamos logrado junto con el intendente de esa época, poder pavimentar la calle. Y hoy ver este barrio, que lo recorrí esta mañana, tiene un hermoso barrio, queridos vecinos. Un verde espectacular, dos plazas bellísimas, muchos vecinos que con mucho esfuerzo han podido mejorar el frente de sus casas, poderlos pintar. Tienen dos barrios realmente muy bonitos, muy lindos. Cuiden las obras que estamos haciendo, que son obras de ustedes y que se hacen con plata de ustedes. Hoy vengo a entregarles esta obra para el disfrute de todos los vecinos, de todos los vecinos de estos dos barrios, para el disfrute de todos quienes vengamos a pasear a vuestras casas, que vengamos a vuestras plazas, para mejorar la calidad de vida de ustedes. Vengo a entregar esta obra y vengo a decirles que he cumplido con ustedes. Muchas gracias. Les deseo una feliz Navidad. Que Dios y la Virgen y este niño Jesús que vamos a renovar su nacimiento el próximo 24, colme de bendiciones a cada uno de vuestros hogares, especialmente con salud, con paz y con felicidad.
con unión familiar, con la unidad del barrio, y les deseo lo mejor para el año 2019. Que sea un año bendecido para todos. Muchas gracias.